Soy tu amigo el Dr. Vargas y sí, también tengo vitiligo. Como paciente y a su vez como médico, para mí es muy importante entender qué es lo que ocasiona el vitiligo. El problema es que anteriormente no era muy claro, muy conocida esta condición. Y según diversas investigaciones, no sigue habiendo una causa exacta sobre el vitiligo, pero han surgido tres nuevas teorías gracias a la SOCOLDERMA, es decir, Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugías Dermatológicas y la Ley Internacional de Sociedades Dermatológicas. Así que si quieres actualizarte sobre las causas del vitiligo, quédate y aprendamos juntos. El vitiligo es una enfermedad caracterizada por la aparición de las máculas acrómicas en diversas localizaciones debido a la destrucción de los melanocitos. Hablemos un poco sobre las tres teorías del vitiligo. Número 1, la teoría autocitotóxica. Ella nos habla sobre una autodestrucción de los melanocitos por exceso de la función o la información de los radicales libres. Y la segunda teoría más hablada a nivel mundial es la teoría autoinmune. A diferencia de la teoría anterior, esta ha sido replanteada y a su vez se le han añadido enfermedades las cuales pueden ocasionar el vitiligo o que pueden estar relacionadas de cierto modo. Según la teoría autoinmune, hay asociación con otras enfermedades como lo son la enfermedad de Graves, enfermedad de Addison, la celiaquía, diabetes tipo 1, artritis, lupus eritematoso sistémico y la anemia perniciosa. Y ya al otro extremo se encuentra la teoría neural, la cual se basa en la evidencia del vitiligo segmentario. Para las personas que recién se están informando sobre el vitiligo, este tipo de vitiligo segmentario va a ocurrir cuando las manchas blancas aparecen en una sola región específica de un solo lado del cuerpo. Ahora, esta teoría, la teoría neural, va a exponer que existe un mediador neuroquímico en los extremos nerviosos, los cuales genera un efecto tóxico causante de la destrucción de los melanocitos. En conclusión, en estas tres teorías vamos a encontrar que va a haber un agente causal de la destrucción de los melanocitos. Esto fue todo por hoy. Soy tu amigo el Dr. Vargas y espero haberte ayudado a entender un poquito el vitiligo gracias a estas tres nuevas actualizaciones. Toda esta información la puedes encontrar en la página oficial de la ASOCOLDERMA y si tienes alguna duda, inquietud o sugerencia, déjamela aquí abajito en los comentarios y personalmente intentaré responderte en el menor tiempo posible. Recuerda que me puedes encontrar en todas las plataformas como el Dr. Vargas. Publicamos videos sobre todas las enfermedades aquí en este canal, así que te recomiendo que te suscribas y esperes mi próxima publicación. Esta es una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre tu cuerpo.